Monsters. Pues eso, se queda congelada la pantalla, ¿ves? Se queda así, pero no deja nada. Y los discos igual. No, aún no, ¿eh? Espérate, porque esto luego lo recordamos. Vale, está así. Espérate, 3, 2, 1. Vale. Muy buenas, aquí estamos. Muy buenas, amigos. Vamos a hacer un vídeo hoy sobre la Sega Saturn. Sega Saturn. Enseñada a la cámara. La Sega Saturn japonesa. Tiene el adaptador también. Y el cartucho. Que dicen que hay que poner que tiene el cartucho para que pueda... Este es el adaptador porque es una Sega Saturn japonesa, ¿vale? Y se necesita un adaptador para que se vea aquí en español. Sí, es el adaptador ese. Sí. Bueno, ¿con qué juego lo vas a probar? Pues, bueno, los que tengo más cerca por aquí, los tengo aquí debajo de esta... Probaremos esta Sega Saturn, ¿de qué año es, más o menos? Esta Sega Saturn. Pues es igual que la de Europa, pero es japonesa. Lo único que cambia es esto, porque el enchufe era... Los voltios allí en Japón, ¿ves? Sí. Los voltios ahí no es como aquí, ¿me entiendes? No, es diferente. ¿Pero de qué año será esta consola, más o menos? ¿De qué año? Pues tu consola, la PlayStation 1. Pues esta será de 1990, 92. Y el 1994, ¿ves? 94. ¿Pero cómo puede ser? 94, eso no existía. Sí. Si estaba la Sega Mega Drive... En Japón sí que existía. Ah, claro. Allí salió antes. Claro. Entonces, bueno, la ha conseguido de una tienda... Sí. Ha sido un lujo, vamos a probarla, esperemos que funcione. El dueño de la tienda me dijo, y me la enseñó y todo, estaba como nueva. Y claro, me dijo, ya miras algo, claro, y yo la guardé, pero no la probé. Y ha pasado un tiempo. Claro. Pero tengo ese miedo, esa cosilla de que, aunque esté nueva, porque las apariencias engañan, ¿sabéis? Y aunque esté nueva, a lo mejor no funcione, esperemos claro, que no. Vamos a probarla, esperemos que funcione. Espero que no, pues ya, hombre, ya sería un shock, pero bueno. También os queríamos decir que muchas veces a la gente que se intenta hacer miembro y que dona al canal, ¿vale? Y que eso le motiva a Héctor para seguir haciendo vídeos. Y nada, de que todos los que no estéis siendo miembros... Ah, claro. La venta de miembros, necesitamos más miembros. Más miembros, porque con más miembros más cosas podremos hacer. Prometemos hacer vídeos fuera, en museos, etcétera, pero necesitamos... A ver, la herramienta de miembros expira unos meses. Sí, a ver, la herramienta de miembros, la herramienta de miembros sirve para que cada mes lo vayas renovando si puedes. Cada mes vas apoyando al canal, cada mes que lo vas renovando tienes una nueva insignia. Y bueno, intentas unos emoticonos personalizados por él. Bueno, eso es básicamente, chicos, para que... De momento tengo los stickers. Sí, básicamente para que lo apoyéis, porque está empezando el YouTube ya está empezando a pagar. YouTube ya está haciendo el proceso con él. Lo que estoy haciendo es la prueba de la tienda, que es lo único que estoy sin informado en eso. Que mucha gente tiene canal, la tienda, de sus camisas, gorras. Sí, pero esto es ya cuando ya seáis bastantes, que pidáis, que le escribáis en los comentarios que queréis una camisa. Héctor ya empezará a mover para hacer camisetas. Bueno, eso será más lento, porque hay que saber pero cómo se hace. El proceso será más lento, porque de momento nadie ha pedido camisetas. Nadie le ha escrito ningún comentario. Bueno, yo tengo una camisa de... De momento eso ya es otro tema. Entonces, lo que el vídeo de hoy se va a tratar de que vamos a hacer, vamos a probar la Sega Saturn con algún juego. Esperemos que funcione, porque si no sería un chof. Pero bueno, vamos a ir a ello, ¿no? Sí. Vamos a ir a probarla. ¿Y qué más iba a decir? Se iba a decir una cosa más, que no sé qué era, espera un momento. Una cosa que se me está escapando. Que bueno, que yo por experiencia tengo por la herramienta de miembros. Yo he hecho miembro de un canal por mi propia experiencia.
Y claro, yo he ido poniendo 20 euros, 30 euros para ser miembro de ese canal. Pues yo hay un canal, no sé si lo conocéis, es inglés, Residence of Evil. Es un bueno, de los mejores canales que hay de videojuegos. Que subo los roles, ¿sabéis cuál y es? Y pues cada mes Héctor se mete 20 euros y a lo mejor le va donando. Aparte de hacerse miembro, pues igual le va donando algo. ¿Por qué? Porque claro, le gusta ese canal. Sí. Ya está, y a mayoría le puede pasar, no todo el mundo. Hay gente que le gusta un canal y digo, mira, voy a ser miembro porque me gusta ese canal. Claro, así apoya al otro canal. Así que bueno, eso es lo que os quería comentar también. Y bueno, vamos a ir allá a probarlo. Así que ahora nos vemos y esperemos que funcione. Venga. Ahora seguimos. Venga, adiós. Hasta ahora. Amigos, aquí tengo la caja de Sega Saturn. ¿Qué está enfocando aquí, no? Sí, a ti y a la caja, a los dos. Vale, pues todo, aquí tengo la caja de Sega Saturn, lo que es la caja, ¿veis? Lo enseño todo, ¿veis? Sí, se va a servir bien. ¿Sí? Vale, procede a abrirla ya. Y aquí también, ¿ves? Sí, es japonesa, como ya estáis viendo. El cartucho, te hace falta el cartucho. Y ahí, bueno, aquí hay cosas, que accesorios que no tengo todavía, ¿ves? Vale, procedemos a abrirla. Y bueno, como la enseñó a mí el de la tienda, pues, yo me quedé sorprendido porque sí, que es verdad que estaba como nueva. Lo único que no tiene el plástico, supongo que la estrenó, la tuvo muy poco, pero no tenía el plástico. Cojo la caja yo, no te preocupes. Claro. Vale, tira. ¿Ha salido algo? No. Aquí ya está todo bien. Vale. Vale. Tienes que cortar, ¿no? Sí. Amigos, aquí tengo... Vale, aquí está. Las instrucciones. Bueno, las instrucciones pues se notan en los años que han pasado. El que la tuvo la utilizó, pero poco. Espérate, aquí espérate. Está. Espera. Esto es del polvo, creo que se queda un poco de polvo. Pero está nueva, ¿eh? El mando, sí, el mando un poco. Las instrucciones, ¿veis? Las instrucciones que no sabemos porque están en japonés. Queda un poco de polvo, ¿eh? No, no pasa nada, eso es normal. Bueno, está como nueva, ¿ves? Que sí, está como nueva. Tenemos el mando, sí, es diferente. La versión japonesa es diferente, pero es diferente color. Aquí en Europa era negra. Ese es el mando. ¿Mm? Vale, a ver, funciona bien todo. Pero sí que lo jugaron, pero poco tiempo. Por poco tiempo es que la tenía. Porque se nota, sí, que, ¿ves? Se nota las marcas que, sí, que estuvo jugando. Y aquí está la consola, saca la Héctor. Mira, esto también, los cables. Para los cables, perfecto. Solo falta el plástico, porque ya la abrieron, pero el que la utilizaba no la quería. La perfecto, y ya abre esto. Saco esto. Lo saco, ¿no? Sí. ¿Eh? Sácala. A ver. ¿Veis, amigos? Un momento. Vale, abre la tapa. Espera, me enseño esto. Sí, los dos conectores. Está guapísima, mucho mejor que la europea. Sí, es más bonita. Volver a dejar de hielo. Creo que tiene un poco de polvo. No. Sí. Sí, el... Vale, abre. Modelo de la consola. Ábrelo ya, con el botón este. Mirálo. Y aquí, ¿y esto de aquí? Mira cómo está esto de aquí también. Sí, japonés. Mira, japonesa, ¿lo ves? Sí. A ver, es japonesa. Para que vean que no es mentira. Genial. Pero sí que tiene un poco de polvo, se ve un poco de polvo, pero está nueva. Está nuevo. Vale, pues lo corto y empezamos a... Sí, vamos a probar... Eso, vamos a probar el de esto. A ver, esto va a ser un poco... Vamos a probarlo. Es un poco incómodo porque desde que la he comprado no la he probado. La guardé en un lado, aquí... Y... Vamos a probarlo y a ver cómo transcurre el vídeo. Hasta ahora. Sí, amigos. Vale, sí, chicos. Vamos a iniciar la consola a ver si va. 3, 2, 1... Nada, no he puesto el juego todavía. Se ve bien. Hostia, perfecto. Perfecto. Y en el 4K, una televisión 4K, ¿eh? Perfecto. Televisor 4K, amigos. Perfecto. Amigos, y vamos a probar este juego, por ejemplo, de Sega Saturn, Duke Nukem 3D. ¿Vale? El valor 35 euros este juego. Sí, bueno, ni me acuerdo. Vamos a ver. Creo que eran buenos, ahí son. Está sin abrir. Y hemos puesto esto a la consola, que es para que se puedan ver los juegos de España. Bueno, de Europa, mejor dicho. Sí, es una consola que... Para los juegos japoneses, pero si tienes el cartucho, el adaptador, podrás jugar a los juegos de Europa. Genial. Si no lo tienes, veremos a ver que no haya problemas, eso sí, claro. Vale, pues... ¿Miráis el disco? Aquí tengo el disco. No, me gusta el árbol, tío. Parece que tengo miedo que haya un fallo o algo, ¿sabes? No, sé. A ver, espera un momento, lo ponemos aquí. Todo bien, bajamos la tapa. A ver, espera. Todo bien, y encendemos. Encendemos y... Vale, pon tu fecha de nacimiento, Héctor. Espera, ¿fecha de nacimiento? Sí.
Lo que te vamos a poner el año que estamos, claro. 2000, espérate. Pero no me sale adaptador, no responde. ¿Por qué no sale adaptador? ¿23? ¿2023 era? Sí. 24. Ya me había equivocado. Pero está en versión japonés. Está en japonés. Día ah, dos. Se puede cambiar el idioma. ¿Día 1 o día 2? Día 2 es ahí. ¿2? Sí. ¿Del qué mes? ¿Del 10? No, del 9. Del 9. El 9. A ver. ¿Qué es septiembre? O sea, es. Ah, no, 10 del 2. Sí, 10 del 2, ¿no? Sí. Vale, ya está. Y abajo la hora. Baja, ¿no? Baja, no, ya está, da igual. ¿No? Dale. Es en japonés. Sega Saturn, pero esa, este, esto es de ahí, ¿sabes? Ahí es así. Y aquí no es así. Oh, oh. Aquí pasa algo. Un momento, me está cargando, espérate. ¿No lee el disco? No, le, dale el medio. Dale a la X. ¿El medio? A la X. No, lo han movido. Ahí. Dale. No, pero esto no, el juego no ha salido. Espera. Esto no es, David. Esto es porque se escuchan los sonidos. Era esto. Pero ahora funciona. Vale. Espera. Lo enseño. ¿Ve? Pero se... En la tienda, el que le dije lo que le pasaba con la Sega Saturn, dice que estará defectuoso, que falla mucho, porque no sé, tío. Estuve probando, luego me sale la imagen, pero se queda como congelado. Pues sí, mira, a menos el juego japonés los lee, ¿sabes? Lo que no funciona es esto, bueno, esto me olvido porque esto no me da igual, ¿sabes? El Raton Reply, pero bueno, los juegos japoneses, al menos, es importante saberlo, y lo he probado, ¿ves? Sí funciona. Han conseguido este juego, hoy lo he conseguido. Y bueno, y he probado, es juego en versión japonesa. Y hasta ahí ya, con los juegos PAL que tengo, pues ya conseguiré una Saturn PAL de PAL, que sea de aquí también. Porque como tengo los juegos Resident Evil y algunos juegos... Pero bueno, esta consola es perfecta, ya se ve que es nueva, se nota que... Y ya está, bueno, ya está. Todo bien, esto todo bien. Me pasa que para los juegos PAL, pues eso, ya conseguiré una Saturn PAL, de PAL, que sea de aquí de Europa, claro. Si puedo conseguir alguna de segunda mano. Bueno, pues ya está.